de convidar ao palco Horácio Araoz, nosso conferencista de hoje da Universidade Nacional de Catamarca Argentina e também Andréa Zouri que vai fazer os comentários e, e apresentar o nosso convidado que é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e presidente da Aba. por favor Horácio e Andréa Boa noite, buenas noites, é, vou falar em português, perdoem-me os queridos é, conterrâneos aí da América do Sul, eu estou assim, imensamente feliz e honrada por apresentar é, o nosso conferencista de hoje, o Horácio Machado Araoz, com quem é um pesquisador com quem eu venho tendo interlocuções já há algum tempo, principalmente a partir do ano passado, quando ele esteve conosco na UFMG como é, pesquisador da Cátedra Calas e Eática que é o Instituto de Estudos Avançados Interdisciplinares, Transdisciplinares. Né? Foi uma estadia muito profícua do ponto de vista das trocas acadêmicas, intelectuais, mas também eu devo dizer trocas humanas, porque, além de ser um pesquisador da maior qualidade, né, o Horácio é uma pessoa humana, um homem gentil e generoso, né, e que eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, além das leituras né, do, dos seus textos. O Horácio tem publicado amplamente sobre o tema do neoextrativismo na América Latina. É uma das referências de fato sobre esse tema aqui no nosso continente. No Brasil, publicou pela editora Elefante o livro Mineração, Genealogia do Desastre: o Extrativismo na América Latina como Origem da Modernidade, como livro, mas ele tem autor de vários artigos. Ele parte da história extrativista de Potosí na Bolívia para pensar a América colonial, considerando a mineração como ponto de partida. Aí do capitaloceno, antropoceno, plantanoceno, ele vai nos dizer, melhor ele nos dizer sobre isso, né? Em suas análises, a violência constitui o eixo fundante sobre o qual se estruturam as sociedades latino-americanas até os dias atuais, a começar, sobretudo, pelo persistente genocídio das populações originárias. E é nessa chave, inclusive, que os nossos trabalhos se encontram. Seu campo de reflexões e pesquisa é a ecologia política do sul. E juntamente com o trabalho acadêmico, participa de diversas redes, organizações, espaços em defesa dos territórios, aprendendo e animando junto aos movimentos socio-territoriais sobre as disputas civilizatórias em torno da reapropriação da natureza e a construção de horizontes emancipatórios do ambientalismo popular. Ele, que é de Catamarca, um lugar na Argentina. Que vem sofrendo grandes ameaças né, pelos projetos de mineração. Então, ele viveu e vive, né, Horácio, essa situação, esse fenômeno né, do neoestrativismo em sua própria terra natal. Um pouquinho do currículo né, do Horácio. É, ele é formado em Ciências Políticas é, pela Universidade Católica de Córdoba, diploma em Planejamento Social para o Desenvolvimento Local pela CEPAL, Santiago do Chile. Mestrado em Ciências Sociais, Doutorado em Ciências Humanas pela Universidade Nacional de Catamarca, pesquisador é, do CONICET da Argentina. Enfim, o currículo é longo, tá, gente? Eu vou economizar aqui dizer que ele já esteve aqui na UF, como professor visitante da Geografia, convidado pelo querido Carlos Walter Porto Gonçalves, também da uma figura muito importante da ecologia política no Brasil, né? Esteve em Minas Gerais, como eu disse, esteve no Paraná, na Universidade Católica, a Universidade de Puebla, em Guadalajara, no México, Flaxo, é, Universidade Andina Simón Bolívar, com sede no Equador, enfim, é, na conferência de hoje, então, Antropoceno, Crises da Humosidade e da Terra. Então, com a palavra, o nosso conferencista. Muy, muy obrigado, Andrea. Eh, como ustedes verán, eh, estoy acá por la generosidad de, de los afectos, la generosidad de los afectos que me dieron la honra de estar hoy acá para compartir eh, unas reflexiones. Eh, quiero agradecer eh, en nombre de la profesora Renata Meneses. Presidente, responsable de la organización de este evento, a, a todas las compañeras, compañeros que hicieron posible eh, la organización de este evento y este clima de, 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 calidad, de calidez y de calidad y de compromiso en la reflexión. Es un poco lo que hemos visto y nos está nutriendo desde, desde el primer día, ¿verdad? Este, así que muchísimas gracias por sen hacernos sentir y crear este, este, este clima, ¿no? este clima de diálogo eh, que requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo este, que no deberíamos eh, invisibilizar. ¿no? Así que muchísimas gracias por eso. Sí, también efectivamente estoy acá por eh, un poco conmovido también porque la UFI no es cualquier lugar para mí. <coughs> Fue la, la primera universidad de Brasil donde, donde vine a, más que a enseñar, a aprender. Eh, fui convidado por el profesor Carlos Walter, eh, un gran maestro para mí para muchos, eh, un gran eh, practicante de un diálogo de saberes que nos ha convidado la sabiduría de los povos de la floresta y desde las cuales eh, creo que es imprescindible tener en cuenta para pensar. Eh, este, los desafíos que tenemos por delante y a los que me quiero referir. Eh, bueno, Ontem, eh, Ontem, eh, el profesor eh, Gustavo, el profesor Gustavo, eh, faló que es más fácil entender el español para voces, que el portugués para quienes tenemos el español como lengua nativa. Tomándome de esa de ese paraguas, voy a hablar en español. Sepan disculpar a las amigas, les amigues, compañeros de Brasil. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes tiene el nombre de este, ¿no? Un título de Antropos seno crisis de, de la humusidad de la tierra. Y no se trata ni de grandes hallazgos, ni tampoco ninguna propuesta teórica pretenciosa, apenas algunas inquietudes básicas. No hay buenas noticias, tampoco, lamentablemente. Lo que quiero compartir con ustedes tiene apenas el estatuto epistemológico de preguntas que pretenden enunciar un problema. No tengo la menor idea de cómo abordar ese problema. Apenas la sensación de que es fundamental planteárnoslo, abordarlo con la máxima seriedad epistemológica y el máximo compromiso ético y político. Quizás la única certeza que tengo hoy es acerca de la importancia, la urgencia y la necesidad que, como humanidad, si es que todavía podemos apelar a esa entidad, a esa comunidad imaginaria, la necesidad que tenemos de afrontar estas cuestiones. Estas preguntas son las que me llevaron efectivamente a Minas Gerais, como señaló querida. Andrea, con su generosa invitación y la valiosa ayuda de su orientación más que calificada y el trabajo comprometido del grupo Gesta, del grupo de estudios en temáticas ambientales que ella coordina, me llevó ahí, a Minas Gerais, a procurar indagar in situ el estado de la catástrofe y las reacciones locales, directas, inmediatas ante los eventos catastróficos de Mariana y de Brumadiño. Fui a observar un paisaje de vidas convertidas en ruinas, intentando percibir cómo reaccionamos ante las vidas arruinadas, cómo percibimos el proceso ruin de eso que llamamos desarrollo. Fui considerando que Mariana y Brumadiño constituyen dos de los más recientes acontecimientos catastróficos de esta nueva era que los científicos de la Tierra han dado en llamar antropoceno. Como verán, yo la llamaría el devenir conquistualocénico del mundo. Se me ocurre que Mariana y Brumadiño son dos de los más recientes escenarios de la guerra conquistual en curso, manifestaciones de la aventura conquistual del hombre blanco que ha desatado una era de catástrofes, que ha hecho de la vida sobre la Tierra un devenir catastrófico, una sucesión de catástrofes socialmente producidas pero políticamente naturalizadas. Me pregunto cómo reaccionamos ante la globalización de la catástrofe. Es una pregunta que nos lleva a la imagen de Walter Benjamin sobre el ángel de la historia. Estamos ante ese cuadro. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué vamos a hacer ante una escena que se nos presenta como una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina? Donde desde el paraíso sopla un huracán que ha enredado las alas del ángel y les impide cerrarlas. Un huracán que lo empuja irresistiblemente hacia el futuro al cual le da la espalda mientras que los montones de ruinas crecen ante él hasta el cielo. Esa es para mí la naturaleza epistémica y política de las preguntas que nos plantea la voz antropoceno. Voy a tratar de llegar hasta el final. Tengo cinco planteos para abordar esa pregunta. Primero hablar de la idea del antropoceno como régimen climático y un régimen de verdad que subyace a ese régimen climático. En segundo lugar la idea de ir más allá de los nombres, la necesidad de desnaturalizar y descolonizar esto que se llama antropoceno o capitaloceno. En tercer lugar, comentar un poquito rápidamente sobre la conquista como la huella geológica de la violencia conquistual. En cuarto lugar, hablar del extractivismo como un régimen geometabólico que está subyacendo a esta nueva era y de las formas mina y plantación como las tecnologías de esta guerra conquistual. Finalmente, la idea sería hablar del antropoceno como una enfermedad de la piel. Espero ir con el tiempo y espero que me tengan un poco de paciencia y si no, me dicen, cortamos. Lo primero, este nuevo régimen climático nos conmina a revisar el régimen de verdad que lo ha estructurado. Nuestra, nuestra temporalidad contemporánea está asignada por la emergencia geosocial de lo que los geólogos del norte han llamado el antropoceno, un nuevo estado y condición general de la biosfera terrestre en el que sus dinámicas, composiciones y configuraciones hidrológicas, atmosféricas, climáticas y geoquímicas han sido drásticamente perturbadas. Antropoceno alude al fin del mundo geológico hasta ahora conocido por nuestra especie. Refiere a la muerte definitiva de las regularidades del holoceno y al ingreso a una materialidad completamente incógnita y extremadamente desafiante para nuestra vida. En menos de 300 años las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico saltaron de 280 partes por millón a más de 420 partes por millón, superando holgadamente lo que los científicos han marcado como el límite planetario de seguridad climática establecido en 350 partes por millón. Es cierto, ya ha habido una composición atmosférica de esa naturaleza acá en la Tierra, pero sucedió en el Plioceno, más de 5,3 millones de años atrás donde las temperaturas medias globales eran entre 2 y 3 grados más cálidas que ahora, y el nivel medio del mar era por lo menos 25 metros más alto que el actual. La especie humana ni siquiera hacía parte todavía de la historia de la vida en el planeta. En ese sentido, el fin del mundo del Onocelo nos coloca en un nuevo régimen climático en el que nuestra especie efectivamente no tiene experiencia alguna de sobrevivencia. Es una ironía de la historia el hecho de que la pretensión de omnipotencia de esa primitiva ciencia moderna nos sitúa ahora en un escenario inédito de extrema vulnerabilidad e impotencia. Porque, como dice Bruno Latour, no solamente nos encontramos en un momento sin precedentes en la historia, no solamente hemos franqueado un umbral, término a la vez jurídico, científico, moral y político, sino que además probablemente ya dej hemos dejado atrás el momento en el que podíamos hacer algo. La atrevida aventura de la razón imperial, de hacer de la vida un objeto de control y campo de experimentación sometido al dominio pretendido absoluto de la voluntad humana, pone en el centro de las cuestiones políticas las conexiones insoslayables entre régimen de verdad y régimen climático, entre epistemologías y desórdenes geológico-políticos. La ruinosa alteración de la composición holocénica de la Tierra pone en entredicho o debería no sólo la cuestión superficial de los efectos aparentemente indeseados de este aparato científico-tecnológico de la modernidad, Sino ya más radicalmente las propias raíces epistémicas y ontológicas que lo han sustentado. Sin embargo, desde los centros del poder no hay ninguna pretensión de revisión. Más bien, los desafíos del antropoceno se interpretan y se afrontan desde la misma lógica reduccionista de la episteme cartesiana, redoblando la apuesta tecnolátrica por la racionalidad instrumental y circunscribiendo los problemas de esta nueva condición de la Tierra a una cuestión de sustancias y de fuentes energéticas. Geólogos, economistas, tecnólogos y juristas, a propósito todos nombrados como en masculino, preparan recetas para una nueva economía, nos dicen, carbono cero. Desde la lógica del sistema solo se trata de reducir las emisiones. Vale decir, diseñan estrategias para afrontar el nuevo régimen climático a través del viejo y ya perimido régimen de verdad de la primitiva ciencia moderna. Desde la lógica y la práctica de la razón imperial, se sigue concibiendo y tratando a la Tierra como un objeto de intervención y manipulación tecnocientífica, mediatizada y subsumida bajo las reglas generales del mercado. Si hacemos caso a la apelación que nos hiciera Mara Viveros en la conferencia de apertura de religar nuestras preocupaciones e investigaciones a las luchas interseccionales que en nuestro tiempo están intentando abrir otros horizontes de politicidad. Si también escuchamos la interpelación de Gustavo de ayer de abocarnos a desarmar el estatus no solo del colonialismo sino las bases y dinámicas enraizadas en la razón imperial de las élites y su modus operandi. ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros desde nuestro propio oficio, el de científicas, científicos sociales y de las humanidades, ante las cuestiones y los cuestionamientos del antropoceno? No se trata de interpelar a otros, sino de interpelarnos a nosotros mismos como sujetos encarnados que ocupan roles sociales concretos y directos. ¿Qué tipo de prácticas debemos nosotros revisar? Se me ocurre, deberíamos partir por reconocer que el Antropoceno plantea interrogantes para los que la ciencia no tiene aún respuestas sólidas y quizás no esté en condiciones de darlas. ¿Cómo nombrar esta nuestra era? ¿De qué construcciones, o será más apropiado decir destrucciones, está hecha? Antes que respuestas taxativas y nuevas misiones imperiales. Quizás a la ciencia le convenga volver humildemente a repensar la naturaleza de las afecciones entre la Tierra y lo humano, entre la Tierra y lo que nos hace humanos, lo que nos hizo humanos. Intuyo que las urgencias y emergencias del antropoceno nos conminan a ir más allá incluso de la imperiosa necesidad de revisar genealogías e historiografías universalistas. No se trata solo de poner nombres a la nueva era, indicar con precisión fechas, determinar con exactitud factores o sustancias desencadenantes. No es una cuestión de desafío en términos de erudición intelectual o precisión científica. Estamos hablando de desafíos práctico-políticos, desde los cuales necesitamos repensar. Nuestras formas de vivir, de habitar el mundo, de construir y de pensar el conocimiento ante un nuevo régimen climático que se nos presenta absolutamente tenebroso y de grandes inclemencias. Se trata de revisar el régimen de verdad desde el cual vamos a procurar la sobrevivencia de la vida humana y la convivencialidad humana en esta nueva edad de la Tierra. En ese punto eh, creo que algunos pasos ya se han dado en el plano de la desnaturalización del antropoceno. Entonces voy ahí a esta cuestión, el segundo paso, más allá de los nombres, desnaturalización del antropoceno, descolonización del capitaloceno. Esa operación de desnaturalizar el antropoceno ya está en marcha y consiste básicamente en una operación... Teórico-metodológica, de un desplazamiento sustancial de la naturaleza a la historia, de la especie a la diversidad de pueblos y geoculturas, de las sustancias y las tecnologías a las de determinadas prácticas, modos de uso, significación y valoración ancladas en formas y estructuras de relaciones de poder. No hay ninguna especie ni ninguna naturaleza que ha provocado estas perturbaciones catastróficas de las regularidades climáticas de la Tierra. Necesitamos pensar qué formas de vida, qué modos de vida, qué prácticas, qué modos de usos de qué sustancias han provocado esto. Esto me parece que ya lo voy a saltar porque es bastante conocido para llegar más adelante. En todo caso, mencionar sí que se ha hablado del metabolismo urbano industrial del capital y que la noción más fuerte de capitaloceno, marcado por los desarrollos como Elmar Alfater, Jason Moore, Andreas Malm, Nancy Fraser, entre otras y otros, han marcado la idea de cómo la acumulación capitalista como nueva trama de poder es la que provoca esta dinámica de opresión, explotación y degradación, no sólo de los cuerpos, Sino de los entornos vitales y las condiciones de existencia de esos cuerpos humanos. También eso ha sido enriquecido y ampliado por la crítica ecofeminista que habla más que de capitaloceno, de faloceno, para resaltar la determinante matiz patriarcal de ese patrón de poder. También las críticas antirracistas de desarrollos como François Berger, Kyle White, Catherine Youssef, eh, también Ferdinand, Malcolm Ferdinand ¿no? para marcar la apropiación imperialista de los recursos planetarios como algo que está estrictamente, inseparablemente ligado a la eficacia instituyente del discurso racial de inferiorización de las poblaciones despojadas, explotadas y expropiadas. En fin, Donna Haraway. Dice que si solo tuviéramos que usar una palabra para estos tiempos, debería ser, sin duda, capitaloceno, en el sentido de que los efectos catastróficos sobre el clima y los ciclos hidroenergéticos y bioquímicos de la Tierra no son el resultado de un desarrollo natural, un proceso civilizatorio preestablecido de la especie humana. Las dinámicas de urbanización, industrialización, mercantilización, Carbonización y urbanización de la vida terráquea no responden a ningún mandato, ni natural, ni sobrenatural. No son el producto de ningún designio, ni de divino, ni de la historia. No son tampoco el resultado de ningún proceso evolutivo. En todo caso, deberíamos ver la inflexión involutiva de este acontecimiento. Pensar el Capitaloceno en este sentido es verlo como una emergencia geosocial. Efectivamente, una emergencia geosocial. El resultado de un proceso histórico geopolítico contingente a través del cual los presupuestos y configuraciones praxiológicas del capital se fueron erigiendo como un imperativo categórico del modo de concebirse, sentirse y hacerse humano. Y cómo esto también correlativamente fue produciendo y moldeando las condiciones generales de la existencia de la vida social, de las poblaciones humanas y del conjunto de la biodiversidad terráquea coexistente y conviviente sobre la faz de la Tierra. Esta desnaturalización del antropoceno requiere también descolonizar el capitaloceno. Ver en el capitaloceno una no una necesidad evolutiva, como dije, sino una drástica contingencia histórico-política. Esa contingencia histórico-política remite a la configuración del capital como una nueva fuerza geológico-política, cuyas condiciones de emergencia y de constitución eh, hacen insoslayable pensar el proceso constitutivo y constituyente que tuvo la entidad América como principio histórico, geográfico y político eh, y base epistémico político de esto que llamamos ¿no? la era del, del Capitaloceno. Nuestra insistencia en señalar la entidad América como ese origen del Capitaloceno involucra un desplazamiento radical de la ontología política de la colonial modernidad, indica la necesidad de retrotraer los orígenes del capital al largo siglo XVI y a las profundas transformaciones de escala y de significación que adquirieron las prácticas mercantiles y bélicas en ese proceso de desplazamiento de la economía del Mediterráneo a la del Atlántico y el Océano Índico. Descolonizar el Capitaloceno supone no solo desplazar sus orígenes de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa a la Revolución Mineral, puesta en marcha con la explotación a escala industrial del Cerro Rico del Potosí y la correlativa revolución del régimen de plantación que en los trópicos del litoral atlántico dinamizara la producción del azúcar, el tráfico de esclavos y el desmatamiento a gran escala. En términos de sustancias y de regímenes energéticos, implica advertir que antes que el carbono empezara a ser usado como combustible que mueve el sistema de máquinas y objetos en el siglo XVII, ya los metales preciosos, el azúcar y el afán de lucro en el siglo XVI empiezan a cambiar la matriz energética que mueve el sistema de sujetos, sus motivaciones y sus prácticas como sustancias emblemáticas que fungieron como combustible de la avidez conquistual del valor abstracto. Eh, hay que decir ahí entonces que ese origen del, del capitaloceno eh, implica una gran fractura eh, geometabólica. Eh, antes que una continuidad y una evolución tenemos una ruptura. No me voy a detener tanto en esto y voy a pasar precisamente a señalar en qué sentido... Eh, la conquista puede ser eh, el entorno de configuración de estas prácticas que dieron lugar a la configuración de una nueva matriz de relacionamientos, de tratamiento de la vida y de concepción de la vida de la tierra que está en las raíces de esto que llamamos eh, conquisto al océano. Ayer eh, el profesor Gustavo también planteaba... Que la conquista fue uno de los más grandes genocidios y lo dejó ahí como una inquietud, una duda, posiblemente. Hoy, eh, gracias a determinados estudios ¿no? de geógrafos y climatólogos y todo el enorme aparato eh, científico que hay, eh, con que las ciencias de la Tierra han creado. Eh, podemos tener alguna mayor precisión al respecto. Simon Lewis y Mas Mark Maslin, geógrafos y climatólogos, plantean eh, datar los orígenes de esta nueva era geológica a 1610. Ese año, 1610, ese año los cielos antárticos reflejan el mayor descenso de dióxido de carbono atmosférico registrado durante la historia de la especie humana sobre la Tierra cayendo a 271 partes por millón. Fenómeno que la climatología histórica también certifica en vinculación con la llamada Pequeña Edad de Hielo, extendida entre 1570 y 1700 aproximadamente, registrado por una sucesión de anomalías y desastres meteorológicos que se expandieron por el globo en forma de pérdidas de cosechas, trastornos en la agricultura, hambrunas, conflictos y guerras por alimentos lewis y maslin advierten la perturbación en la composición química de la atmósfera como resultado de acciones antropogénicas de ciertos grupos humanos sobre otros grupos humanos concretamente en la forma de lo que ellos llaman la gran matanza de poblaciones humanas de proporciones inéditas a lo largo de toda la historia de la especie eso es el llamado pico orbis un registro atmosférico en el que los autores llaman el período de la gran mortalidad registrada entre 1492 y 1650, como consecuencia de la invasión y guerra de conquista desatada en la entidad de América, y el despliegue de un sistema organizado a gran escala de captura y tráfico de cuerpos humanos esclavizados extraídos de África. Se trata efectivamente del mayor evento de mortalidad humana en los últimos 13.000 años. A lo largo de toda la historia de la especie, eso implicó la eliminación del 90% de la población americana, equivalente al 10% de la población humana de la época. En términos proporcionales, es el mayor ecogenocidio de toda la historia de nuestra especie. En términos absolutos, efectivamente, la mal llamada Segunda Guerra Mundial, digo mal llamada porque eso es un nombre colonial, si hay una guerra mundial, es la guerra conquistual que se inicia en 1492 que tiene fecha de inicio y que hasta el día de la fecha no ha terminado. Esa mal llamada Segunda Guerra Mundial tuvo como drástico saldo la muerte de 80 millones de personas. En términos absolutos sí es mayor que la época de la conquista, pero esos 80 millones de personas representaban apenas el 3% de la población mundial de la época. Bien, siguiendo con esto, hay que decir que esa catástrofe demográfica originaria provocó ineludibles efectos ambientales. El cese de la agricultura y la reducción del uso del fuego dio lugar a la regeneración de más de 50 millones de hectáreas de bosques, de sabanas leñosas y de pastizales, que provocó la subsecuente absorción a gran escala del dióxido de carbono atmosférico, que es lo que está registrado en el pico Orbis. A 150 años de las anotaciones de Marx sobre los albores de la nueva economía política que nació chorreando lodo y sangre y que hizo de la violencia por sí misma una potencia económica, los climatólogos de la época contemporánea vienen a certificar empíricamente la envergadura geológica de la llamada acumulación primitiva, hay que decir en realidad del ecogenocidio originario. El pico Orbis es un indicador de la violencia del conquistador dejando su huella en el clima y la atmósfera, provocando el primer gran evento de trastorno geometabólico sobre el planeta. Esto me lleva al punto 4, la idea de mina y plantación como tecnologías de guerra y el extractivismo como una fractura geológica, antropológica y un régimen. Geometabólico. Probablemente esto pueda ir más rápido porque es algo también más conocido y quizás más evidente. La conquista efectivamente fue una gran catástrofe, la primera gran catástrofe socioambiental de carácter y de alcance propiamente global. Su relevancia geológica no surge, sin embargo, de sus drásticos impactos directos e inmediatos, sino de los efectos de estructuración social de las prácticas extractivistas que allí anidarían sedimentadas como un nuevo modo de concebir y producir la existencia humana, tendría lugar a la emergencia de una nueva formación geosocial, un nuevo patrón de poder. El extractivismo es el núcleo conceptual y político de la economía política del conquistador. Se trata de un tipo de práctica que remite a una economía propiamente de guerra. Una modalidad de ocupación y de producción del espacio geográfico que concibe y hace del territorio no un hábitat, sino una zona de saqueo, de superexplotación. Una economía que hace de la violencia, primero expropiatoria, luego explotadora de las fuerzas del trabajo desarraigada, su principal fuerza productiva y factor de productividad. Esta formación, su régimen geometabólico, es lo que llamamos, es lo que hemos venido llamando extractivismo. El extractivismo no es apenas un concepto ambientalista, sino que expresa un fenómeno ontológico político, la estructuración de una nueva matriz de relaciones sociales y un nuevo patrón de poder, cuya emergencia y configuración da lugar a un nuevo régimen geo-socio-metabólico. Como tal, tiene su molde epistémico, Ontológico en la práctica conquistual, como dice Rita Segato. Esto es, pensar la conquista no como un acto circunscripto, no como un evento acotado temporal y espacialmente, sino como una práctica sistemática y una regla de vida, como un modo de obrar transformado en un presente continuo. Esa práctica extractivista tiene en las formas mina y plantación sus tecnologías específicas. Aludiendo a estas tecnologías de producción, esta nueva era bien podría ser nombrada mineraloceno, como hemos propuesto, o plantaciónoceno, como también ha sido propuesto. Mina y plantación son dos modalidades, dos formas políticas de producción espacial, dos tecnologías de poder, a través de las cuales el conquistador fue diseñando su territorialidad de la dominación. Fueron las grandes infraestructuras que, aludiendo a Polangi, permitieron echar a andar el molino satánico de la acumulación. Esa es la gran transformación de la época. Mina y plantación condesa, condensan un régimen de propiedad y de poder, donde confluyeron la concentración latifundista de las tierras y las aguas, la servidumbre, el esclavismo la simplificación y uniformización biológica y cultural de los ecosistemas, la violación sistemática de los cuerpos femeninos como pedagogía de la crueldad de los dominadores, como nos enseña Rita, y el disciplinamiento social de las poblaciones sometidas por la vía del terror, como alguna vez hablara Michael Tausig, el uso de la tierra, en fin, no para el sustento de las poblaciones que la trabajan. Y que hacen de ella su medio de subsistencia, su hábitat, sino el uso de la tierra ya como medio de producción de mercancías para un sujeto al poder de disposición dicho dueño. Siguiendo a Anat Singh, se puede decir que mini plantación fueron las dos primeras formas de perturbación imperial sobre la tierra, una perturbación destructora de las coordinaciones simbióticas y asambleas multispecies propias de los paisajes habitables. Perturbaciones no concebidas para construir habitabilidad, sino ya para extraer rentabilidad. Tecnologías de poder diseñadas bajo una racionalidad instrumental, eficientista, dirigida al exclusivo fin de maximizar la tasa de extracción de riqueza abstracta de las tierras apropiadas. Estas formas nos muestran cómo habitabilidad y rentabilidad son dos principios antagónicos, excluyentes. La habitabilidad requiere diversidad, complementariedad, mutualismo, contingencia. El valor y la productividad está en la relacionalidad de atributos cualitativos singulares de lo múltiple. La rentabilidad, en cambio, requiere monocromía, uniformidad. La productividad exige aquí regularidad, serialización, intercambiabilidad, escalabilidad. El valor está en la cantidad uniforme de lo mismo. Eso es precisamente una commodity. La mina y la plantación muestran que es preciso crear una terra nullius, una zona de sacrificio, para extraer esa lógica de la rentabilidad. Formas de ocupación extractivista, mina y plantación, son tecnologías que conectan dialécticamente despojo con acumulación inferiorización, subalternidad y superioridad, supremacía y privilegios oligárquicos de modos de vida, que no pueden ser universalizables y que no son sostenibles. Desde 1492 hasta la fecha, la imposición de una economía metafísica, propiamente metafísica, y de una filosofía política del individuo, la desconsideración de los flujos físicos y la degradación sistemática de las tramas de interconexiones intercomunitarias son los dos aspectos más letalmente tóxicos que caracterizan este nuevo régimen geometabólico, eso que llamamos el conquisto al oceno. El conquisto aloceno nace de esta actitud conquistual sobre la Tierra constituida como botín de guerra es su desconocimiento radical de la tierra como entidad viva, como comunidad de comunidades convivientes. Esta concepción antropocéntrica, extractivista, es lo que provocó, como dice el gran maestro también, David Copenagua, la caída del cielo. Cabe preguntarse si puede darse una definición más exacta. Y esclarecedora de antropoceno que caída del cielo. Existe una forma más rigurosamente científica y más profundamente poética de describir eh, esto que llamamos el conquistoloceno que la caída del cielo, la máquina de fuego que activó la civilización industrial que habría poner entre aspas civilización, la sociedad civil en realidad militar. Mercantil. Esa máquina del fuego calentó el aire y las aguas, los suelos y los cuerpos. Fiebre de ganancia. De hecho, antes que la máquina de vapor empezara a calentar la atmósfera, la fiebre del oro y la plata calentó ciertos cuerpos y forjó con ese calor la subjetividad conquistual protagonista de la convulsión climática del presente. El calor es velocidad. Acelera los flujos, tanto de las aguas como de los vientos, de las sustancias y de los organismos. El calentamiento, aceleración, trastorna los flujos y los ritmos hidroenergéticos vitales. El aire y el agua que circulan a mayor velocidad alteran la materialidad de los cuerpos y las interacciones y conexiones entre organismos, los ligamentos de las comunidades bióticas. Hoy el calor provoca un aumento temporario del agua dulce circulante en el planeta. Y con ella lo que vemos son procesos y fenómenos meteorológicos extremos, que vemos y sufrimos bajo la forma de grandes inundaciones, sequías pronunciadas, tormentas, tornados, ciclones y temperaturas extremas. A una cierta escala, la velocidad es violencia. Más allá de cierto rango, el aumento de la velocidad de circulación, efecto emblemático del metabolismo industrial, ahora financiero, del capital, la aceleración del tiempo, ese encogimiento del espacio, se torna una fuerza que destruye los lugares habitados, viola los ritmos y los flujos que componen la trama de la vida terráquea como totalidad integrada. La fuerza de la velocidad provoca rupturas en las relaciones, altera las sincronías, quiebra la simbiosis, produce desacoplamientos y destruye complementariedades y circularidades. En suma, al destruir mutualidades y convivencialidades, corroe la sociobiodiversidad y la habitabilidad de Tierra. Tal nuestro tiempo, calor, calor metálico que erosiona la simpóiesis comunal en la tierra y provoca la caída del cielo. Como esto nos afecta no ya solo a nivel geológico, a nivel de la atmósfera, sino. A la propia humanidad de lo humano. Esto es la última parte y les pido la última paciencia, por favor. En ese sentido, quería hablar del de antropoceno como una enfermedad de la piel, una crisis de la humosidad. Porque si estamos hablando de la violencia como el motor, de esta nueva era o de lo que desencadenó esta nueva era, esa violencia no solamente produce efectos sobre la exterioridad y la alteridad sobre la que se ejerce, sino también cabría pensar que produce efectos sobre la interioridad de sujetos que producen esa violencia. ¿Qué ha pasado con una humanidad que se ha mal acostumbrado a pensarse y a autoconcebirse desde el antropocentrismo, el individualismo competitivo de guerra, el horizonte civilizatorio del ciudadano consumidor normalizado en el disfrute inmediato del consumo, fetichista de mercancías? ¿Qué efectos tiene esta trayectoria de devastación sobre la propia humanidad de lo humano? Y tenemos que corrernos de cualquier esencialismo. Como señala Marshall Salins, el problema no es si la naturaleza humana es buena o es mala. El ser humano no es ni naturalmente bueno ni naturalmente malo. Es naturalmente lo que se hace a través de sus prácticas histórico-políticas. Dice Marshall Salins: hay muchos anti-Hobbes que atacaron el egoísmo innato con base en la bondad natural y que continuaron en el mismo esquema esclerosado de una determinación corpórea de las formas culturales. Para Marx, la esencia humana existe dentro de y en cuanto relaciones sociales, no como un pobre sujeto agachado fuera del universo. Nacidos ni buenos ni malos, los humanos nos formamos a nosotros mismos como mejores y peores o peores dentro de la praxis social. En la que nos hemos acostumbrado a convivir. Esto significa, ¿no es cierto? Que ese monstruo esmitiano, jovesiano, que está ahí en la base de esa antropología imaginaria con la que los filósofos del Norte pensaron la filosofía política y que es muy funcional a ese discurso de los geólogos del norte, del antropoceno, que por naturaleza provocó su propio desarrollo, ¿no? la necesidad de la extinción como un proceso evolutivo, nos hace la necesidad de repensar eh, eso como una antropología ficcional, pero no una antropología ficcional que se quedó en el imaginario, sino que a través de determinadas prácticas políticas, esta que vimos, cobró lamentablemente, corporidad y materialidad. Nos hace pensar el antropoceno como, como una enfermedad de la piel, en el sentido de que ese derrotero necroeconómico de la guerra conquistual perpetua no solo ha significado un gran, una gran transformación catastrófica de la Tierra, sino también una transformación monstruosa de lo humano. Antropoceno como una enfermedad de la piel implica pensar que la destructividad inherente al sociometabolismo del capital no tiene impactos y efectos solo a nivel de procesos macrogeológicos, sino también a nivel microbiopolítico, en las estructuras más elementales de la percepción y la sensibilidad de los cuerpos. Vale decir, la capacidad performativa... Que la dinámica socio-metabólica del capital tiene y ejerce sobre la estructuración de los organismos humanos vivientes, constituye un elemento central para entender la naturaleza de la época y de los desafíos de la época que afrontamos, para comprender qué nos está pasando como especie, como comunidad biológica y política, que en su propio proceso de constitución biológico y ontogenético adquirió y ejerce la capacidad de direccionar, de disponer y de responder sobre la historia y el sentido de la historia de la vida en la Tierra. Como consecuencia pensamos que este acostumbramiento a un régimen de violencia conquistual ha sido un aspecto determinante de la crisis que hoy vivimos. En el sentido de haber provocado un profundo anestesiamiento eco-biopolítico, se han afectado los capilares de nuestra sensibilidad vital. Hemos perdido capacidad para sentir y percibir los flujos y los requerimientos de la vida en sí. Como Eduardo Viveros de Castro eh, lo ha llamado, se ha constituido una sociedad de drones. Matamos sin ver destruimos sin sentir. La presunta y limitada carrera de conquista, explotación y mercantilización de la tierra ha avanzado destruyendo los capilares más delicados de la sensibilidad vital. Somos incapaces de sentir y también somos incapaces de responder sobre el sentido de nuestra existencia. Esto no tiene cómo no interpelar radicalmente el edificio científico moderno dentro del cual hemos sido socializados y del que hacemos parte. La disciplina antropológica en particular, que pretendió dedicarse al estudio de lo específicamente humano, haciendo de la cultura su campo de conocimiento, debe sentirse, debería sentirse especialmente inquieta, desestabilizada, conminada a revisar radicalmente todo su corpus y todas sus tradiciones. Esto no quiere decir desechar neciamente todo el acervo de conocimientos antropológicos creados, sino que estamos hablando de una tarea mucho más cuidadosa y meticulosa. Buena parte de la tradición de las ciencias sociales y antropológicas han contribuido enormemente a descolonizar el antropoceno, como hemos dicho, a repensar no solamente qué es lo que separa una edad geológica de otra, sino la frontera, y a cuestionar esa frontera dada entre la civilización y la barbarie, entre lo humano y lo inhumano, entre las formas de relacionamiento que nos humanizan y las formas de relacionamiento que nos deshumanizan. En todo caso, radicalizar y dejarnos interpelar por esta cuestión significa afrontar la tarea, de repensarnos radicalmente tierra, repensarnos radicalmente tierra, tomarnos en serio, muy en serio, las implicaciones y la radicalidad de ese enunciado, un enunciado que emerge como una verdad fundamental, prescientífica, pero también científicamente constatable, hoy científicamente constatable educar nuestros sistemas perceptivos, cognitivos, valorativos y prácticos a partir de una conciencia de nuestra condición filial que nos liga a la Tierra, en el más estricto sentido científico. Entre otros síntomas, el antropoceno se nos muestra como crisis de la convivencialidad. Esa crisis de la convivencialidad podría ser entendida como el fracaso de la idea abstracta colonial moderna de fraternidad. Me pregunto si podemos realmente sentirnos hermanas y hermanos sin saber de dónde venimos y sin tener conciencia de la gratuidad de la vida que nos ha sido dada y regalada. A fines de los años 50, Ana Arendt en el escenario de los escombros de, de Hiroshima y Nagasaki, ante lo que ella veía con, con perplejidad sobre eh, el éxito deslumbrante que era celebrado de la aventura tecnológica de poner eh, bajo la órbita los satélites y la posibilidad de conquistar el espacio extraterrestre, Ana Aren se preguntaba... ¿Qué sería de nuestra especie si persistía en esta senda de negligenciar la condición materna de la Tierra? Y ella se planteaba lo que creo que sería una agenda para las ciencias sociales y la antropología en particular en nuestro tiempo. Ella decía que el propósito del análisis histórico debería ser rastrear en el tiempo la alienación del mundo moderno su doble huida de la tierra al universo y del mundo de la vida al yo, con el fin de llegar a una comprensión de la naturaleza de la sociedad tal como se desarrolló y se presentó en el preciso momento en el que fue vencida por el advenimiento de una nueva era aún desconocida, esa era que hoy le llamamos la era del conquisto al océano. En esa misma sintonía Ailton Crenat nos pregunta, ¿Cómo es que a lo largo de los últimos dos mil años hemos construido esa idea de humanidad? ¿No será que ella está en la base de muchas elecciones cerradas que hicimos, justificando, naturalizando el uso de la violencia? Se nos ocurre que tal Inquisición va en la misma dirección de la antropología simétrica tra trazada por David Copenagua al describir a los napé como el pueblo de la mercadoría. Que se comportan como comedores de tierra dispuestos a devastarla toda, a devastar la selva, que es acabar con todo. Esas inquietudes se hilvanan con las palabras de, de, de un gran maestro que tengo, vivo, Marcos Pastrana, integrante del pueblo de Aguita Calchaquí, que hace un par de semanas atrás, en un encuentro, él decía: el problema de esta sociedad. Sobre todo el de sus élites, es que está despachada, es decir, fuera de Pacha. Es decir, como sabemos en el mundo, en, en la lengua quichua, Pacha es todo, es el tiempo-espacio de la existencia. Estamos viviendo y pretendiendo ignorar el tiempo-espacio que conforma la vida como existencia en común. Una sociedad que no sabe de dónde viene ni a dónde va, ignora necesariamente el valor de la vida. Vivir despachados es un diagnóstico revelador. Es una situación necesariamente transitoria, inestable y tumultuosa. Decimos necesariamente porque supone una contradicción material radical que no puede prolongarse por mucho tiempo. No podemos seguir viviendo despachados, fuera del espacio-tiempo. Entonces, podremos hallar, será posible, seremos capaces de hallar caminos de retorno que nos permitan encontrar las coordenadas de nuestro tiempo-espacio. Y cuando digo caminos de retorno, no digo exactamente volver a un regreso de una edad ya pasada, sino estoy hablando de recrear formas de reconexión vital, reconectar nuestra sensibilidad, nuestras sociabilidades, nuestros conocimientos y nuestras prácticas con el espacio-tiempo de la vida en movimiento. ¿Seremos capaces de rearraigarnos, de resincronizarnos al flujo perpetuo de la materialidad conviviente que nos contiene, que nos nutre, que nos sustenta y a la que deberíamos retribuir con nuestras propias producciones culturales? ¿Serán las nuevas antropologías por venir capaces de contribuir a esa tarea? Creo que es la gran inquietud de nuestro tiempo y que nos interpela directamente en nuestro propio oficio. Muchas gracias. Bien. Eh, muito obrigada, Horacio, por essa esse espaço de reflexão que nos convida, na verdade, a elaborar questões, né? Como você disse, pensar, né? Refletir sobre essa condição de desterrados, né? Essa, é, o tema do encontro é reconexões, né? Nada mais afinado aqui com esse tema. Essa, essa provocação, né? De nos reconectarmos com a Terra e, e com humus, né? Que somos Terra, somos água, né? Somos o ambiente, né? É, então a orientação aqui é para gente ir para casa pensar <laughs> Hã? antes disso temos um show eu antes de encerrar né eu queria dizer é, que aqueles que desejam dialogar mais de perto com o Horácio e com esse essa temática, eu vou fazer uma propaganda. Amanhã a gente tem o um simpósio especial às 11 horas e vamos continuar essa conversa amanhã às 11. Então está todo mundo convidado, quem quiser fazer essa continuidade e, a, e a interlocução, mais né, questões, etc. E agora temos um show, não é isso? Musical. Vamos, eu vou chamar o Felipe <laughs> para falar da programação. Muito obrigada, Renata, muito obrigada a todos por essa possibilidade e sobretudo ao Horácio por nos oferecer esse esse alimento aqui ao pensamento. Obrigado.